Pero nada de triunfalismo, nosotros a seguir trabajando con un despliegue territorial importante, que es lo que resolvimos hace días atrás en el comando presidencial, para poder apretar los dientes a más no poder en estas últimas semanas y poder concretar de buena manera estos buenos resultados que se ven en las encuestas, se concreten el día 19 de noviembre. El llamado a votar, de todas maneras, a la ciudadanía, a quienes lo están pensando, a quienes lo están evaluando, que todavía no lo tienen resuelto, el llamado a votar, a participar, que es importante que se manifieste en las elecciones parlamentarias, en las elecciones de consejeros regionales y obviamente en la elección presidencial. La izquierda hay un desplome total, y es tal el desplome y es tal la confusión que Guillé y Beatriz Sánchez, que parecían sus candidatos más importantes, hoy día no repuntan. Y aparecen candidatos distintos, como Marco Enríquez Ominami. Que no sorprenda lo de Meo, él ha sido candidato en varias oportunidades y hoy día tiene una pequeña alza que da cuenta de su liderazgo al interior de la izquierda y también da cuenta de la ausencia del resto de candidatos fuertes que puedan copar esos espacios. Hoy día ni Guillén ni Beatriz Sánchez están copando esos espacios y permiten que candidaturas distintas como la de Marco Enríquez Ominami y la de Meo surjan.